¿Qué tal, Champions? Hoy hablaremos de los dos futbolistas que militan en el Villarreal de España y que la Federación Peruana los sigue de cerca. Ambos futbolistas tendrían chances de ser considerados para la sub-20 que afrontará el sudamericano de la categoría pensando en el próximo mundial. Es muy probable que ya hayan escuchado de Lorenzo Belmont, uno de los jugadores con raíces peruanas que hoy es parte del submarino amarillo, y que con apenas 16 años es considerado promesa del club español. Lorenzo Belmont tuvo un paso fugaz por clubes peruanos como Cantolao y Alianza Lima. En nuestro país, su talento innato llamó la atención por los ojeadores del Villarreal, que no dudaron en proponerle un mejor futuro para su carrera como futbolista profesional. Lorenzo no lo dudó y aceptó la propuesta para pertenecer a las filas del Madrigal. A la fecha, es de los jugadores que más sobresale en su categoría y no está lejos de ser ascendido al primer equipo. Mide 1,80 y cuenta con gran físico, a comparación de los futbolistas que representaron a la selección peruana sub-23. Belmont les lleva una diferencia abismal en cuanto a formación física y deportiva. Bastante joven que compitió. Sí, como se sabe, vinimos con un grupo bien joven. Igual no es excusa para no competir. En Perú hay que trabajar mucho los menores, incluyendo muchos de nosotros. Así que a pasar página y hay que pensar en lo que venga. Con el cuerpo técnico, ¿cuál es el mensaje que siente que le faltó para pasar a la siguiente ronda? Bueno, un factor es que somos muy jóvenes, que no es excusa, ojo, es un factor. Y físicamente estamos muy atrasados, los otros países nos llevan una ligera diferencia, así que hay mucho por trabajar. La única manera, por así decirlo, de ganar confianza era mejorar mi nivel físico y psicológico, porque era lo único que me faltaba para convertirme en el jugador que soy ahora. La pregunta es, ¿será convocado para la sub-20? Su intención por vestir la bicolor está vigente, así que el visto bueno lo dará el técnico que maneja la selección. El segundo futbolista con raíces peruanas que hace días pudo hacer su debut oficial con la sub-19 del Villarreal es Lucas Amato, proveniente de la Academia Villarreal Virginia de Estados Unidos. Su gran desempeño en dicha academia lo llevó a formar parte del club profesional, siendo presentado de manera oficial en el submarino amarillo y ya es parte del plantel sub-19. Tras su debut espera tener protagonismo para llamar la atención de Marcelino García, actual director técnico del primer equipo. Luca podría recibir el llamado de Chemo El Solar para el campeonato sub-20 que afrontará la selección. Hay grandes elementos que podrían repotenciar a Perú. Ambos jugadores del Villarreal están expectantes a las próximas convocatorias. Y por qué no, Jorge Fossati podría echarles un ojo. El DT afirmó que no verá el DNI a la hora de convocar, así que nada será descabellado al mando del nono. No me fijo en la edad, puede ser un jugador maduro con 18 años y puede ser un jugador inmaduro con 50. Me fijo en la actualidad, sí me fijo en su pasado, pero no voy con prejuicios a ningún lado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Sabían que dos peruanos jugaban en el Madrigal? Los leo aquí abajo en la caja de comentarios. Si crees que Chemo El Solar debería convocarlos, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima.